muchas gracias a todos, sobre todo pues emocionados desde Monzón, ¿no? Decir que el alcalde, pues hay que disculparlo por agenda, y bueno, pues me toca a mí, ¿no? Como concejal de ferias, y la verdad que, como decía desde el principio, muy orgulloso, muy contento de que esta feria, pues bueno, gracias a Chorche, al Troc, a los homenajeados este año, ¿no? Que tenemos, pues hemos creado una feria que creemos que es un pasito más de lo que se ha venido haciendo hasta ahora, simplemente por el desarrollo que ha tenido. El trabajo que hacen esta gente detrás es envidiable, lo hacen todo el año y lo hacen de manera altruista, con lo cual, para mí, que vengan a Monzón, que vengan a esta ciudad tanta gente desde fuera, pues es un placer. Me gustaría agradecer a cada uno de los que vienen, de esos autobuses que vienen desde Cataluña, el que estén aquí en nuestra ciudad, el que esta feria es la amiga de todos y en la que van a encontrar muchísimas cosas. Yo me voy a callar porque ahora va a hablar Chorche, director. No sé si desde el Troc queréis decir algo, Luis Yes, homenajeado, pero sobre todo daros las gracias, que sigáis así muchos años, que se trabaje así, y Monzón, como siempre, los brazos abiertos para todas estas ferias, para que las empresas vayan mejor en Monzón y sobre todo que la gente nos conozca un poquito más. Gracias. Primero, excusar al señor alcalde, me dijo que tenía un compromiso familiar muy importante y le dije que no viniera, que fuera el compromiso familiar. Creo que es más importante que vaya con la novia a los compromisos familiares que esté aquí, porque aquí ya tenemos una representación muy digna. Entonces queda totalmente excusado. Gracias a todas las personas que asisten a esta feria, a todas las personas que montan esto que ahora ven, pero que tanto cuesta. Gracias a las personas que tengo aquí detrás, como Jordi del Troc, gracias a todos los medios de comunicación que cuando sacamos notas las publicáis, y que el año que viene será la 20 edición, habrá que hacer un planteamiento de cómo lo hacemos, e intentando además no perder la sustancia, pero sí intentando hacer también una feria familiar con una comida popular multitudinaria. Agradecer también a las personas que han venido a hacer las exposiciones, como es Teresa Quirós, que trae la exposición del Principito, una exposición única mundial, y por mi parte también agradecer la presencia, por fin, después de 19 ediciones, al fabuloso Luis Yes, que aquí donde lo ven es un gran coleccionista de discos, con una de las mejores colecciones que puede llegar a construirse. Hago entrega en esta inauguración de la placa con su nombre para todos los asistentes. Y por mi parte, agradeceros a todas y a todas vuestra asistencia, y ahora me permitiréis que yo me vaya a mi puesto a cambiar mis pegatinas. Muchas gracias a todas. Hola, buenos días. En primer lugar, dar las gracias a Chorche y al Ayuntamiento de Monzón, que si no fuera por el Ayuntamiento de Monzón no se podría hacer esta feria, que además es característica porque, dijéramos, engloba muchos sectores del coleccionismo: el comercio, las exposiciones, los clubs, los coleccionistas, con lo cual es una feria en que está todo el coleccionismo representado. Y como decía Chorche, el año que viene hacemos 20 años y se ha de notar. Hemos de ver qué se hace para el año que viene. Y muchas gracias a todos. Bueno, yo simplemente decir que primero agradecerle a Chorche la labor que está haciendo durante todo este tiempo por el coleccionismo. Yo soy un gran coleccionista de discos, de libros, de cómics, de películas. Y por otro lado, me hace ilusión porque estoy en una placa de cava, yo que precisamente no veo prácticamente alcohol. Entonces es una cosa curiosa, pero vamos, que se lo agradezco mucho a Chorche. Toda la labor que está haciendo el Monzón, primero con la Feria del Libro Aragonés y ahora con Replega, que además está a la vista, está que es un éxito tremendo y que cada año crece más.
tal.
una imagen de Elena Martínez, a su auténtica propietaria, espero que haya salido favorecida. Muchas gracias. Vas a salir en todos los catálogos de los coleccionistas, ¿eh? O sea, que en placas de Aragón. Para las piqueras, para las amistades. Sí. Bueno, muchas gracias. Esto es todo. Ya para la posteridad. Las notas en todo el mundo. Sí, esto queda ya para la historia. No, que te coloco.